Según el estudio de una plataforma virtual, el activismo digital en Medellín creció 200% con respecto al 2021. La revocatoria del alcalde Daniel Quintero y la defensa de los animales son los temas más debatidos virtualmente. Las protestas en Medellín ya no solo se ven en las calles, sino que se han ido trasladando con mayor frecuencia a las redes sociales. Un estudio demostró que los paisas apelan al Internet para defender causas políticas, económicas, ambientales y sociales. El activismo digital, de alguna manera, se incrementó al 200% eh, respecto del año pasado a este año. O sea que la gente está firmando más digitalmente y está saliendo de, del concepto de que... Lo digital no funciona. Las redes sociales y diversidad de espacios digitales eh, constituyen y representan espacios comunicativos muy válidos eh, y muy flexibles para que las ciudadanías a través de sus propias voces y expresiones... Eh, vean en estos espacios una, una oportunidad o una posibilidad de expresarse libremente y llegar a aquellas ciudadanías, a aquellos eh, grupos poblacionales que usualmente de pronto no se ven representados en los medios de comunicación tradicionales. El reporte resaltó cinco temas fundamentales como los más discutidos en redes. La revocatoria contra Daniel Quintero, el debate de prohibición de la pólvora para proteger a los animales, el día de las velitas, problemas de movilidad y la protección de los hipopótamos en el Magdalena Medio. Si sí, ves ahora y hablas con las autoridades, ya o sea, te responden tus inquietudes por Twitter. Cuando la gente se une y queda, se queja, empiezan a responder Facebook. Ahora muchísimas autoridades están en TikTok, que era una plataforma un poco alejada porque era como videos y no sabían. Ahora las autoridades tienen que estar donde la gente está y es en lo digital, en las redes sociales. El estudio reveló que en el primer semestre de ese año, por medio de Facebook, Instagram y Twitter, se recogieron más de 88 mil firmas para apoyar 262 peticiones ciudadanas a diferentes campañas sociales.